Uno de los actores más famosos y queridos del medio del espectáculo es Gabriel Soto, quien recientemente se colocó en el foco de atención de los cibernautas luego de que se diera a conocer que el mexicano decidió mandar a sus hijas con su expareja Geraldine Bazán con la finalidad de disfrutar su amor con Irina Baeva ante la contingencia que afecta al país por la COVID-19, mejor conocido como coronavirus. Aunque en un principio se informó que Gabriel Soto no estaba al lado de Irina Baeva cuando todo el brote por el coronavirus sacudió a México, recientemente el actor compartió una postal en la que aparece al lado de su novia, disfrutando de su tiempo juntos en Acapulco. La semana pasada Irina Baeva había rendido unas declaraciones en donde explicó que ella estaba en la Ciudad de México al lado de su hermana, quien había viajado hasta México para visitarla al lado de toda la familia. Por su parte, Gabriel Soto estaba con sus hijas y compartió en ese momento fotos de la fiesta de su papá en Acapulco. Debido a lo anterior, muchos usuarios en las redes comenzaron a cuestionar el porqué de la lejanía entre ellos, ya que estos tiempos de cuarentena son difíciles para estar separados. Por ello, comenzó a circular el rumor sobre problemas en el paraíso de Gabriel Soto. Sin embargo, las dudas que pudieron surgir en ese momento fueron despejadas el día de hoy cuando Gabriel Soto e Irina Baeva se dejaron ver juntos presumiendo su amor, al tiempo que compartieron todo tipo de comentarios románticos. El mensaje entre ellos derritió el corazón de todos sus seguidores, ya que ambos pusieron en la publicación que no importa el lugar en el que se encuentren, siempre y cuando estén el uno junto al otro. Por otro lado, luego de que Gabriel Soto no soportara más estar alejado de Irina Baeva, sus hijas tuvieron que regresar a casa de Geraldine Bazán, en la Ciudad de México, en donde la familia enfrenta la cuarentena que vive el país por la COVID-19.